Hola, soy Charlene. Hi, and I'm Victoria. Y hoy tenemos un recorrido muy particular por nuestra hermosa ciudad de Cartagena. And today we have an spectacular tour, walking tour through Cartagena. Sabemos que esta hermosa ciudad tiene toda una historia así toda que contar, pero hoy nos vamos para otro recorrido también muy artístico por sus monumentos y esculturas. And we know that this city has a lot of history, but also we're gonna walk through some works around the city and some monuments. Muchos artistas han decidido plasmar en algunos monumentos de la ciudad su arte y no nos hemos sellado para que Cartagena se siga viendo igual de bella. Many artists have gave us a lot of works, monuments like this one, that make even more beautiful our city. Acompáñenos a conocerlo. Let's go. María Mulata, we think this is the most representative bird of the whole city. Esta espectacular escultura fue creada por el señor Enrique Grau. Está ubicada en el parque de la entrada del barrio Boca Grande. So this beautiful sculpture is in the entrance of Boca Grande and was made by Enrique Grau. Come, take a look at it. It's beautiful. Este parque es ideal para venir a caminar, a disfrutar de la brisa, del mar y de tomarse unas buenas fotos en Cartagena. You can come here and take pictures, have an awesome time with your family, with your friends, and the view is amazing, right? El Muelle de los Pegasos es otro de nuestros sitios ideales para venirse a tomar las fotos espectaculares en Cartagena. This is another amazing place to come and take the sun and take pictures. Muelle de los Pegasos. Facilísimo de llegar, está justo al lado del centro de convenciones de la ciudad y también frente a la Torre del Reloj. It's super easy to find. It's next to Centro de Convenciones and next to the Clock Tower. Además van a poder disfrutar de una foto linda al atardecer cuando se encuentra el sol con este bello lago que está aquí. Da la apertura a nuestro mar. And you can also take an amazing picture here with the sunset and the sea. Let's take a picture. La India Catalina, una escultura realizada por el señor Eladio Gil en 1974. India Catalina Sculpture. It was made in 1974 by Eladio Gil. Está ubicada en la entrada de nuestro hermoso centro histórico. La han movido muchas veces, pero siempre ha estado aquí dándole la bienvenida a todas las personas que visitan el centro de la ciudad. Nowadays, she is here in the entrance of the old city. She has been moved several times, but today she's right here behind us. De hecho, podemos decir que este es el monumento más importante de la ciudad. Hay todo un festival donde se premia el arte, la cultura, la buena música y lleva su nombre, los Premios India Catalina. We can even say that this is one of the most representative statues and monuments of the city. We even have an event, an award named after her. Conocida popularmente como la Gorda Botero por su escultor, que es el señor Fernando Botero, que obsequió a la ciudad de Cartagena esta bella gordita, más o menos unos 650 kilos, y la encontramos en la plazoleta Santo Domingo de la ciudad, donde además de noche van a poder disfrutar de un show espectacular de música, baile, arte y teatro. Chubby Gertrudis, more known as La Gorda Botero, is an spectacular monument donated by Fernando Botero. It's here located in Santo Domingo Square. At night, if you come here, you can find a lot of activities. You can go to pubs, disco, and have a great time. No olvides pasar por Cartagena y tomarte tu foto con la gordita. And this is a must-do activity, so don't forget to pass around here. El monumento a las botas viejas en honor al señor Luis Carlos el Puerto López. So the monument of the old shoes in honor of the poet Luis Carlos el Puerto López. Es un homenaje a uno de sus escritos, un soneto que se llama A mi ciudad nativa. It's in honor of one of his sonnets to my native city.
Y lo mejor de todo es que está ubicado en la parte de atrás de nuestro castillo San Felipe, así que es muy fácil llegar. And the best of everything is that it's located right behind the San Felipe Castle, so it's easy to get here. Vamos por nuestra foto. Este ha sido nuestro recorrido de hoy, espectacular. Hemos conocido un poquito más sobre la historia de nuestra hermosa ciudad. Si les gustó, no olviden compartir nuestro video para que también sus amigos puedan conocerlo. Vengan a visitarnos, que Cartagena los espera con los brazos abiertos, y el Hotel Cartagena Plaza, por supuesto que sí. This has been all for today. Remember to visit the most beautiful city in the country, Cartagena. If you like this video, please post it in your social media, Instagram, Facebook, and don't forget to stay at the best hotel in the city, Cartagena Plaza. Bye!